La consulta del doctor Escarabajo, dígame. La consulta del doctor Escarabajo. La consulta del doctor Escarabajo. Llevo un año y medio así tocando con Capitán Sunrise y sí, estoy muy contento de haberlos encontrado y la verdad que nos compenetramos muy bien todos, nos llevamos muy bien, somos muy amigos. ¿Qué más se puede pedir? Pues viendo los anteriores discos de Capitán Sunrise se puede apreciar una diferencia en cuanto al nuevo, pues en cuanto al estilo, ¿no? Este último disco es un poco más electrónico y más bailongo que lo que venían haciendo antes. Y eres sin de otra, aquí va a sonar mejor. Fin de mes. No, pues nos gustaría que le gustase mucho a la gente y que se moviera mucho y que pudiéramos tocar en festivales grandes y en escenarios chulos. La francesa, qué casualidad habernos encontrado. El surrealismo me deja asombrado. Y cuando llegamos, tu gato observaba cómo me quitaba. Pues sí que es verdad que vamos a intentar que la gente se divierta mucho y nada, pues decir que intentaremos ser lo más fieles posible a lo grabado, ¿no? A las grabaciones. Que somos mucha gente en el escenario. Empezamos a hablar por puro aburrimiento en aquel bar tan pequeño del centro. Y entre canciones poco interesantes, tú me rozaste acertando. El 21 de marzo en Madrid, en Café La Palma. Y hasta ahí puedo leer. Electro latino nunca fue mi fuerte, pero dos copas de más me ayudaron a dar batalla contigo bailando, mis compañeros de trabajo. La verdad que había muchos temas para el primer disco y bueno, como se han quedado fuera, pues puede que sea un trabajo ya hecho para el segundo disco, así que está casi, el segundo disco está ya casi medio grabado. Mejor que se puede hacer. ¿Recomendarnos un libro? El de Mátame, por favor, de la historia oral del punk. ¿Una película? La película The Life Aquatic, de Wes Anderson. ¿Una canción? Cualquiera del disco nuevo de Temples, Eye Contact, mismo nombre. ¿Un álbum? Rubber Soul, de los Beatles. ¿Un grupo solista? Los Beatles. ¿Una afición? El fútbol. ¿Cordero, cochinillo o sopa castellana? No, cochinillo no lo probaba, el cordero. Me deja asombrado y cuando llegamos tu gato observaba cómo me gritabas aquellas palabras. Un saludo para los seguidores de Histéricas Grabaciones. Y nada, que espero que escuchen nuestro nuevo disco, Dramas del Primer Mundo, y que les guste mucho. Quítate ya.
Idiota, aprovecha el tiempo que nada y ando.